¿Cómo vender con múltiples unidades de medida en tu punto de venta? En este video te mostraremos una forma adicional si no tienes la facilidad de vender utilizando códigos de barra que te lo hemos mostrado en otros videos, que es lo más práctico. Incluso te lo mostramos con un dispositivo PDA móvil y es muy fácil. Pero si no tienes esa opción y debes escoger manualmente las unidades de medida, te mostraremos en este video cómo de una manera muy sencilla escoges de un producto múltiples unidades de medida para una facilidad, sobre todo al momento de la venta, para evitar cometer errores al digitar el precio. Es de mucha ayuda. Pero antes, suscríbete al canal, comparte el contenido. Aquí estamos en nuestro potente software Odoo. Este es un producto que queremos vender en múltiples unidades de medida. Sé que puedo hacerlo, sé que permite la venta en varias unidades de medida, porque aparece este icono aquí, que es como un relojito, un indicador. Al darle clic, me va a mostrar las diferentes unidades de medida que este producto tiene permitidas en este punto de venta, o en el punto de venta en general. En lugar de venderlo en unidades, vendámoslo en docenas. Y con esa sencillez, facilidad, puedes modificar las unidades de medida de un producto en tu sistema. Añadamos otro producto para que identifiques, veas la diferencia. En este caso, este vaso de bebida, como puedes apreciar, no aparece, no nos muestra ese icono del relojito, ese indicador, esa imagen de un dashboard. Este sí, este no. Significa que en el primero sí que podíamos configurar o vender con múltiples unidades de medida y en este segundo caso no. Tú decides qué productos, dependiendo de su naturaleza, vas a aceptar o vas a permitir que se manejen múltiples unidades de medida. ¿Cómo se configura esto? Es muy, muy fácil, muy sencillo. Y te lo mostraré, pero antes suscríbete al canal, comparte el contenido, deja tu comentario positivo. Vamos a ir al producto. Salimos de la vista del usuario cajero que ve los productos y nos convertimos ahora en el usuario responsable de la configuración. Y esto lo vamos a configurar en la ficha de cada producto. En la pestaña de ventas vamos a identificar, a marcar, indicarle que para el punto de venta se van a utilizar múltiples unidades de medida. Y además vamos a añadir todas las unidades de medida que utilicemos. En este caso he añadido unidades, he añadido docenas. Podría añadir otra más. Puedo tener caja de 100 unidades, caja de 20, de 24, de lo que tú quieras. Entonces puedes añadir o crear todas las unidades de medida que necesites. Felizmente en este RP puedes configurar múltiples unidades de medida, vamos, múltiples tipos de empaquetado, códigos de barra por unidades de medida, por tipo de empaquetado, vamos. Muy sencillo y fácil de utilizar. Por eso nuestros datos comerciales están aquí al pie del video. Si tienes internet, ahí nos vemos.